queridos amigos sean todos bienvenidos a su programa aprendiendo con tía feliz de estar descansando en este feriado largo para algunos algunos fueron salieron de Guayaquil prefirieron la paz o tranquilidad hoy empezamos con un nuevo programa recargado de mucha energía porque hablaremos de algo que es un arma como yo lo digo acerca de la palabra es un arma que ustedes lo pueden utilizar para hacer el bien o para hacer el mal, ¿por qué? y ¿a, a quién también va dirigido esta, esta arma, como es la palabra, a nuestros hijos? así como lo escuchan, pero hoy vamos a hablar de este tema junto a nuestra psicóloga de, por parte de la Universidad de Salamanca y coach por parte de la Universidad de Santiago de Guayaquil, Pilar Adel, pero nosotros de cariño le decimos tía Pili, bienvenida Muchísimas gracias Jennifer, el día de hoy vamos a hablar de un tema maravilloso Qué es el poder que tiene esa palabra, porque como siempre he dicho, la palabra construye o destruye, y más cuando eres niño. Entonces, ¿por qué no utilizamos las palabras para expresar cuánto amamos a nuestros hijos? Mis queridos amigos, equivocadamente pensamos que cuando les decimos constantemente a nuestros hijos ¿cuántos, cuánto los queremos, eh, los reforzamos con palabras positivas frente a algo que hacen como que nuestro cerebro muchas veces se confunde y dice será que lo estoy haciendo un niño malcriado será que luego va a, 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 de aquí se va a pasar acá no mis queridos amigos yo creo que todos los padres tenemos que tener un buen balance y eso se llama inteligencia emocional en, en donde podemos combinar palabras de amor, con disciplina. Pero si no damos palabras de amor, ¿cómo podemos después dar disciplina? Los hijos que constantemente solamente escuchan gritos de sus padres o adjetivos calificativos sumamente negativos, cuando definitivamente tú quieres comportarte como un padre amoroso, no. No es creíble, no es creíble porque ahí también los hijos, aunque a ustedes les parezca mentira, pueden pensar qué será lo que quiere mi mamá o qué será lo que quiere mi papá. Y vamos formando personitas tristemente, emocionalmente muy duras, que a la larga no sabrán expresar amor hacia otras personas. En, y que también tristemente serán personas que no confíen en el amor que otra persona les puede entregar o serán personas que tengan miedo a empezar una relación. Pero les digo, no solamente una relación de pareja, sino desde que son pequeños, una relación normal, agradable, cariñosa con cualquier niño que pudiera ser su gran amigo. Entonces, recuerden, la palabra en el niño es fundamental para crear no sé, desde un principio, un mundo positivo. Porque ahora eh, eh, nos hemos ido a los dos extremos en el siglo XXI. Por un lado, todo tiene que ser flow, liviano, déjalo, déjalo pasar, no te compliques. Pero por otro lado, eh, estamos haciendo eh, seres... Que muchas veces profundizan demasiado, y cuando se presenta el momento de alegría por estar profundizando, resulta que se te va ese momento de alegría y de felicidad rápidamente, y tú te quedaste filosofando. Entonces, no seamos ni un extremo ni otro extremo, pero sí utilicemos palabras o conceptos como: no te preocupes, inténtalo. Lo importante es que lo intente. O sabes que cuentas conmigo siempre. O recuerda, tú no te tienes que comparar con nadie. Tú te llamas Jennifer García y tú eres diferente a cualquier otra niña. Entonces, todas esas palabras positivas de amor, como tú sabes cuánto yo te quiero. Eh, es tan bonito cuando alguien a más de la palabra va acompañado con un abrazo. Y no les digo nada cuando a más del abrazo va un beso aquí en la frente. Es el momento de amor, de sensaciones, de cuerpos que se unen y parece que pasan a otro plano. Qué bonito es acompañar un abrazo con una... Frase pequeña como te quiero mucho y un beso en la frente. Así que, mis queridos amigos, voy a preguntarle a Jennifer, así como que sin nada, ¿qué palabras fueron las que de alguna manera todavía recuerdas de aliciente cuando eras pequeña? A ver, justamente le decía la tía Pili, uy, pero déjeme recordar, déjeme ir hacia atrás para saber qué palabras eh, fueron. Creo que una... De ellas era eh, levántate, era levántate. Esa era una de las palabras, porque siempre que andaba en bicicleta o que and yo soy número uno para caerme. <laughs> y siempre eh, que andaba en bicicleta o algo, yo lo, lo, dejaba y me ponía a llorar y me decían, levántate, levántate, inténtalo, cáite y que el golpe sea más duro. Así me decían. O sea, porque me decían como que me, me motivaban. Y realmente era una palabra que, que me acuerdo de mi parte de mis abuelitos que me decían, levántate, pero levántate, no importa, inténtalo, te vas a caer, pero vuelvo a intentarlo, vuelvo a intentarlo. Entonces Creo que hasta el día de hoy que eh, está conmigo y creo que me ha ayudado esas palabras a tener mucha resilien resiliencia al a momento de afrontar algunas cosas. Entonces creo que el levántate, tú puedes, no importa, te vas a volver a golpear, te vas a volver a caer, pero levántate. Lo importante es que te puedas levantar y hasta ahora se quedó aquí. Otra de las palabras que la tengo que tengo en mi mente también es resuelve. Es una palabra que la tengo latente en mi mente. Resuelve algunas cosas y creo que eh, son palabras como que, que han quedado y como que aún se busca descifrar o, o cuando ya están grandes como que de vez en cuando el subconsciente recuerda lo de tu niñez, aunque tú no sepas que es desde tu niñez y lo saca ahora en ciertas situaciones de la vida te apila. ¿Cómo te decían resuelve? Me decían resuelve, o sea, a veces me ponía eh, en alguna manera o me, me quedaba en, en pausa por no saber qué leguito, qué pieza iba en el rompecabezas y me decía resuelve, resuelve las cosas. O a veces quería hacer algo y, y no podía, me decía resuelve, ok, no, no puedes comprar aquí, ¿qué puedes hacer? ¿Por ¿Qué camino puedes tomar? Resuélvelo. Fíjate, Jennifer, qué cosas tiene la vida y qué importantes pueden ser palabras en momentos específicos, ¿no? Uh -huh. A veces alguien diría, ay, pero yo, yo cuando empezaste a narrarlo, uh -huh. a contarlo, yo decía, pero sería que, que, que Jennifer era perezosa, que siempre uh -huh. estaría en la cama. Sin embargo, fíjate cómo ella en ese proceso descriptivo va diciendo. Levántate, levántate de la bicicleta, levántate de la cama, levántate del sofá, levántate. O sea, el levántate es como un despiértate. Vamos hacia adelante. Entonces son palabras que dentro del diario vivir parecieran mmm, como muy normales, pero sin embargo te quedan, te quedan ahí. Y la palabra resuelve. Fíjate, fíjense cómo ella lo recuerda a través de los legos o de los rompecabezas. Pero esa es la vida, es un levantarse y resolver. Así que sin querer, queriendo y sin saber tanta psicología, yo creo que tu, tus padres y, tu, y tus abuelitos lo hicieron muy bien, porque lo más importante, y en todas las lecturas de psicología estará, te han tomado en cuenta, no han sido ni padres ni abuelos eh, maniquís, han estado presentes en tu vida. Pues sí, mis queridos amigos, yo también recuerdo que a mis hijos siempre les dije, ¿me ve tienen un problema, perfecto, es normal que tengan un problema, pero yo quiero que me vengan con alguna solución. ¿Por qué, mis queridos amigos? Porque cuando tú dices solución o resuelve, eso quiere decir que está le estás dando la posibilidad a tu hijo de aprender desde ya a resolver analizar a pensar por sí solo porque cuando pasen esa puerta como yo siempre digo de la casa no van a estar eh, no, van, no van a ser llevados de la mano de papá de mamá o de abuelitos y se van a encontrar como yo siempre digo con un mundo lleno de tigres entonces tenemos que preparar a nuestros hijos a través de nuestras palabras para de alguna manera formarlos como adultos más seguros, más resolutivos, que aprendan a levantarse. Eso quiere decir que aprendan a actuar. Y también es muy importante el hecho de decirles a nuestros hijos cuando cuando tú ya has dicho, por favor, no hagan eso. Yo siempre decía lo de las tarjetas, ¿se acuerdan lo de las tarjetas? Dos tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Por favor, anda a bañarte, ya voy, mami. Por favor, anda a bañarte, ya voy, mami. Primera tarjeta amarilla. Y así ya luego yo decía, segunda tarjeta amarilla. Ya pasaron 15 minutos. Y cuando decía tarjeta roja, sabían que después de eso me, me acerqué y decía, a ver, dime tú qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Porque es que te lo he dicho tres veces. Por aquí te he entrado, por aquí te ha salido. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer mami? Y entonces automáticamente ellos ponían cara de tristeza y decían, castigarnos. Pero los castigos nunca fueron de maltratos físicos, sino castigos, ¿saben dónde? Donde más les podía doler. De mis tres hijos, la mayor, no hablar por teléfono, la segunda, no ver la televisión, y el tercero, no tomarlo en cuenta. Entonces, cada hijo tiene su manera de ser. Pero como el otro día yo estaba leyendo, mis queridos amigos, tenemos que generar en nuestra casa un ambiente que en donde normalmente nos comuniquemos. No les estoy hablando de un oasis de paz y de tranquilidad, porque eso no existe. Y si acaso se da ¿Será que las personas están guardando ciertos problemas y no los están enfrentando? ¿Se está, ¿Será que las personas están frustradas y, como a veces decimos, y ha dicho, ha dicho Jennifer en reiteradas eh, ocasiones, empieza a llenarse el vaso hasta que explota? Yo creo que dentro del hogar tenemos que tener cierto equilibrio en donde sepamos que en alguna ocasión va a haber una opinión que no sea la misma del otro, pero siempre hablando bajo este maravilloso concepto de que la palabra construye o destruye, siempre hablando y respirando profundo para que las palabras que salen de esta boca no sean muy dolorosas, porque las palabras construyen o destruyen, no se las lleva el viento y quedan talladas sobre una piedra. Por, dime, dime Jennifer. Dime. No, tío, ah, y, y justamente tía Pili, eh, más que todo hablando lo que decíamos la otra vez, que hay que tener empatía al momento de decir, y ahora ya sabemos sí. por qué, porque las palabras eh, son... Un arma, como decía la tía Pili, destruye o construye. Entonces, hay que tener, si hay que tener empatía para las personas que están alrededor de nosotros, mucho, con mucha más razón hay que tener empatía con nuestros hijos. Al momento de decirle algo, justamente hablábamos de una película y creo que es algo que debemos implementar hoy en día con nuestros hijos al decirle lo valioso que son cada uno de nuestros hijos. Como la película de historias cruzadas que habíamos hablado, donde nosotros que la sirvienta le decía a la niña Blanquita, le Decía, tú eres hermosa, tú eres inteligente, tú eres valiosa, son cosas que realmente quedan en la mente de nuestros niños, y desde muy chiquito aprendemos a que eh, tener empatía con nuestros hijos, y aparte a que ellos sepan el valor que tiene nuestra niña, nuestro niño, el valor que uno es, eh, los valores como tal que es, la inteligencia, lo hermosa que es, para que cuando sea adulta. Lo tenga tan aprendido, tan implementado en su subconsciente que ella pueda implementar y crecer el amor propio que se tiene, que justamente a muchos de los adultos les falta eso, un poco de amor propio, sufren de baja autoestima, pero ¿por qué? Porque desde niños no se implementó a ellos mismos decir frente a un espejo, oye, eres inteligente, eres hermosa, eres valiosa, eres increíble, eres una gran mujer, eres, eres un gran hombre, cosas que hoy en día se necesitan decirle a nuestros niños, tía Pili así es así es y dentro de lo que está diciendo jennifer yo eh, voy también a añadir lo siguiente eh, los niños los, los niños los adolescentes tienen que sentir que tienen algún poder de decisión o sea no puede no es que tú tienes que aceptar todo lo que tus padres te digan si tú no estás de acuerdo o si tu hijo por favor se los pido no está de acuerdo con algo que tú estás diciendo, no podemos decir porque lo digo yo, porque aquí mando yo. O sea, entonces qué capacidad van a tener el día de mañana, de mañana estas personas para pensar cuando mi hijo no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo o con lo que yo le estoy diciendo que haga, ¿por qué no le preguntamos por qué? Miren, ¿por qué no les preguntamos por qué o qué razones tienes? O no estás de acuerdo, explícamelo. Entonces, de alguna manera, imagínense lo importante que es esto. Vamos entrenando a nuestros hijos a tener la capacidad el día de mañana, de buenas maneras, educadamente, de poder hablar con un equipo de trabajo, poder ir a la universidad y decirle, por ejemplo, a un profesor, sabe profesor que no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo porque yo he leído otros textos, o sea, hacemos a nuestros hijos hasta más responsables con sus estudios, de alguna manera eh, más curiosos con lo que pasa alrededor. Entonces, recordemos, nuestros hijos no tienen que ser esas como ovejitas que nos siguen porque nosotros preferimos estar enganchados con estos aparatos y después nos vamos a sorprender, como a mí me ocurre en, en, en terapia, en mi consulta, cuando los padres se sorprenden por qué los hijos prefieren a un tío, por qué los hijos prefieren al padre de un amigo. ¿Qué, qué, ¿Qué les lleva a decir eso? O sea, ¿qué les hace pensar eso? Tengan mucho cuidado, mis queridos amigos, porque como ya lo dijo un joven psicólogo en este programa, César Barcarcel, que tiene mucho contacto con muchísima juventud y muchísima juventud en situaciones complicadas, los adolescentes van a buscar fuera de su casa lo que no tienen en su casa. A más. Además de esa brecha generacional, eh, hay aspectos que no cambian. Yo recuerdo que hace poco tiempo fui a dar eh, un, un, una charla a un colegio y hubo una, un padre de familia. Que me dijo, me preguntó cuántos años tenían mis hijos, y yo les dije la edad que, que van de 38 para abajo, son tres, y de alguna manera me dijo, sí, pero es que cuando usted educó a sus hijos, no es, y no es lo mismo que en este momento que estamos educando a nuestros hijos. Entonces yo le dije, yo acepto o sea estoy de acuerdo contigo, pero hay aspectos que no cambian por ejemplo el dar valores a tus hijos, como ser responsables, ser honestos, ser, eh, tener puntualidad, ser solidarios y, y hay otras cosas que no, que, que definitivamente eh, son de ayer, de hoy y, y de mañana que es el tiempo que tú le dedicas a, tu, a tus hijos. Porque por más que tu hijo esté enganchado con una pantalla, la pregunta del millón, ¿cuál es la alternativa a la pantalla? ¿La alternativa a la pantalla tú la has buscado? ¿Quiere hacer otra cosa después del colegio? quiere reunirse con amigos a practicar algún deporte o a hacer estos videojuegos o a estos maravillosos juegos de mesa que hoy en día existen, que son maravillosos porque yo tengo una persona que es fanática de ello. Entonces, ¿qué alternativas tú le estás brindando a tus hijos? Y esta palabra alternativas es de la generación de mis hijos y de la generación de los padres de ahora, como es los valores universales. Entonces, ¿cómo es dedicarles tiempos de calidad? Y no mini tiempos de calidad. Entonces, mis queridos amigos, la inteligencia emocional está ahí desde to, de toda la vida. Y se ha descubierto que tú puedes tener un, un IQ súper elevado, que es el coeficiente intelectual de todo lo que has aprendido, etcétera, etcétera. Pero no tienes inteligencia emocional. Y para eso, los invito a ver un video maravilloso que he puesto en Instagram. Pilar Adel Psicóloga, si pudieras, Jonathan, por favor, poner eh, eh, en Instagram cuál es mi dirección, porque mi apellido es un poquito así medio complicadito. Van a ver ustedes eh, cómo Marían eh, Rojas, en cuatro minutos, minutos, te dice la gran importancia que tiene hoy en día el desarrollo de nuestra inteligencia emocional y por eso aquí mis queridos amigos y gracias almacén estía siempre estamos hablando del desarrollo de la inteligencia emocional que nos va a dar definitivamente el poder tener mejor calidad de vida y bueno señor productor usted sería tan amable de decirnos cuánto tiempo tenemos Cinco minutitos Perfecto, más. pero esos cinco, esos cinco minutos más son para mi querida Jennifer y almacenes tía, porque tenemos que decir qué pasa en, esta, en este gran almacén tía. Justamente es noviembre y ya saben lo que se viene en los meses de noviembre. En noviembre estamos de aniversario en Almacenes Tía porque cumplimos 62 años. Por cada 7 dólares de compras en marcas participantes presentando tu tarjeta más. Participas por grandes premios como televisores, refrigeradoras, tarjetas obsequios, carros, motos y más. El sorteo será el 9 de diciembre a las 3 de la tarde. Y también vamos a estar sorteando televisores cada viernes de esta semana. Así que por favor, ponte pilas y recuerda: por compras a 7 dólares, por cada compra de 7 dólares en marcas participantes con tu tarjeta más, participas por estos premios. No te puedes quedar afuera porque Almacenes Tía está regalona y también está de aniversario. Y también, justamente, eh, empieza noviembre, empieza el aniversario de Almacenes Tía y empieza el baila Tía para que todos puedan disfrutarlo. Así que más adelante vamos a dar más novedades acerca de esto, tía Pili. Y para terminar, mis queridos amigos, recuerden, ama a tu hijo con tus palabras. Pero estas palabras también tienen que ser secuencia de cómo tú te comportas. No puede ser que tú seas totalmente ausente en la vida de tu hijo y que de repente llegues y le digas que lo quieres, que es una persona de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Porque recuerden, en un minuto... Tú no vas a poder resolver años de no haber estado presente y eso quiere decir que le importas, que te importa ese pequeño ser humano que está creciendo. Porque como la tía Pili siempre dice, Padres somos hasta el último día de nuestra vida. Nos guste o no nos guste, hayamos querido o no hayamos querido, pero tenemos que ser responsables y ejemplos de vida hasta el último día de nuestra vida. Y ahora sí, mi querida Jennifer, que hoy está como de muchos tonos entre violeta y rosado, pero guapísima, vamos a despedirnos. Nos despedimos como siempre, recordándoles que estos programas los hicimos Jennifer y yo con mucha cabecita. Y con mucho corazón, tía Pili. Y los esperamos el próximo miércoles en un programa más de Ayúdame, tía Pili. Por favor, Jennifer, ¿me puedes recordar cómo puedo hacer preguntas a la tía Pili? Ustedes pueden hacer las preguntas a través de redes sociales. En Instagram se estará publicando una historia donde encontrarán un cajoncito de preguntas y pueden escribir lo que sí se pide es que sean más específicos con respecto al tiempo o edades. No se darán nombres como tal. Y justamente me pasaron una pregunta que había llegado al número 0909. Al número de la radio. <laughs> al número de la radio. Y ya la tengo, eh, la tengo para el próximo. Miércoles, hacer una pregunta muy interesante. Así que, chicos, eh, esperamos sus preguntas. Recuerden que es anónimo, pero sí deben decir específicamente la, las cuestiones de tiempo y edades. Tía Pili. Muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos. Gracias al mecenistía por permitirnos entrar en sus hogares y, y de alguna forma dar estos consejos que nos ayuden a desarrollar nuestra inteligencia emocional y tengamos mejor calidad de vida. Gracias mis queridos amigos. Me voy a despedir como siempre. Un fuerte abrazo a la distancia. Miles de bendiciones y hasta el próximo miércoles.